Seguimos en la protesta, hay mucha gente todavía y acá voy a recabar otro testimonio para ustedes. Quiero saber por qué estás acá. Hola, ¿qué tal? Bueno, somos los libres que no queremos este tipo de políticos corruptos de hace muchísimas décadas que nos están matando y están destruyendo la clase media, la clase baja y llevarán a la ruina a este país. Entonces, lo que podemos pensar, y estamos bien de acá arriba estamos bien, podemos pensar y podemos querer un montón de cosas. Yo tengo hijos, jóvenes, adolescentes, y yo no quiero todo esto que venimos desde hace décadas, esto para mis hijos, ni para los hijos de ningún compatriota. Lamentablemente, bueno, tengo que decir que tampoco, aparte de no votar a esta lacra inmunda, tampoco voté a Macri en su momento. Pero sí sé que se equivocó Macri, muchísimo, se equivocó en castigar muchísimo a la clase media, que es la que pone el lomo y la sangre en este país trabajando, y la clase baja también, con todas las extremadamente boletas de servicios altísimos. Jamás tuvimos un pequeño veranito en nada, en absolutamente nada. Y como así, también se equivocó en el tema más sagrado que podemos tener los seres humanos en el mundo, que es los alimentos. Donde no tuvimos más de 3-4 días, aumentaban todas las cosas. Ahí se equivocó Macri, lamentablemente, porque castigó a quien no tenía que castigar. Y bueno, lamentablemente estaba toda esta gentuza de atrás tratando de hacer, manipular a la gente que ellos manipulan para poder ganar una elección. ¿Y qué le pedirías al gobierno que vos quisieras votar más adelante? No, le pediría un poco más de unión entre todos los argentinos y equiparar un poco la cosa. Y bueno, hay que hacer muchísimos cambios. Va a ser muy difícil porque es demasiada la grieta y es un país donde medio país no piensa, actúa el día a día y no piensa en nada, en absolutamente nada. Entonces, lamentablemente, mucho no se puede pedir, es la verdad, porque no están capacitados, no están, ninguno está a la altura de las circunstancias de este país. Es clarito, no le pegué más vuelta. Gracias por tu testimonio, gracias. Señores, acá seguimos en esta protesta. La gente sigue, la gente no se va, la gente sigue protestando, señores, esto es increíble. La cantidad de autos que todavía hay es increíble. Miren la cantidad de gente que hay, señores. La gente no se va, la gente sigue acá. Argentina se levantó, señores.